Chavales, caí, pero caí con todo el equipo, con todo el equipo. ¿Qué pasa, guajes? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. No me lo esperaba. Caí con todo el equipo, pero así de morro para abajo. Me la han liado, pero bien. Este fin de semana he tenido despedida de soltero. Mira que no me imaginaba yo algo así ni de coña. Me la han liado, pero me la han liado. Pero gorda, gorda, gorda. Además, llevándola, oíste, a nuestro terreno, Me la han liado gorda, gorda. Os voy a contar todos los detalles ahora mismo en este vídeo. Además, me voy a ir poniendo los cascos también porque os voy a ir pasando absolutamente toda la historia, cómo se fue ahí tejiendo toda la historia. Y yo no me enteré de nada y estaban todos compinchados. Estaban todos compinchados y yo no me enteré de nada. Me cago en la santa fesoria. Madre mía. A ver, la movida es que yo hace tiempo ya, yo le dije a Paula: Paula, si algún amigo te llama, voy a quitarme el casco de un momento, luego lo pongo porque os voy a poner ahora el audio. Si algún amigo te llama, te avisa y dice: oye, despedida de soltero pa' Javi y tal, no. Tú di que no. O sea, yo despedida de soltero, rollo, ir por ahí a chumar, a pillar un ciego, a ponerse hito faltoso, que no, tío, que no quiero andar por ahí haciendo el canelo, ¿vale? Y no me gusta. ¿Qué pasa? Que yo en ningún momento me imaginé, que esa despedida de soltero iba a ser rollito bici y rollito... Rollito lo que os voy a contar. Vale, aquí todo empezó con un liante, que es un liante de la Virgen, ya lo conocéis aquí en el canal porque ya lo presenté en otra ocasión, que es el Grandón del Naranco. Y hace unas semanas, cuando él estaba de vacaciones, me manda este audio. Voy a poner casque. Así lo voy escuchando también. Nada, cuando vuelva el sábado siguiente, salida potente. Ya tengo algo en la cabeza, o sea que no reserves nada con nadie. Tengo una gana de andar en bici. Hoy nadé y todo. Claro, cuando me manda él este audio, yo pensando: este hombre va a organizar él una ruta. El Grandón del Naranco, y la Virgen, pero lo que viene siendo orientación, complicado, complicado. Pierdes en el pasillo casa, entonces claro, digo, en plan, madre mía, que este hombre va a organizar una ruta. Y me manda este siguiente audio. Nada, la ruta, estoy pensando dos opciones, en cuanto tenga clara cuál tal, ya te digo. Di que dos opciones, tío. A mí esto me estaba dando seguridad cero, ¿vale? Y encima, jolín, yo que soy una persona, tío, que todo lo calcula, todo lo analiza, todo lo mira. Vale. Javierín, como un pipiolo, diciendo: sí, vale, tal, mira. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, nada, a ver si el sábado tenemos buen día. Y nada, nosotros vamos a quedar aquí el sábado por la mañana para salir a hacer la ruta en bici y luego sábado por la tarde ya seguramente cojamos furgo y iremos a algún lado a pasar el resto del fin de semana. Claro, esto pues conforme se iba acercando el sábado, hostia, yo iba cogiendo una tensión que flipas. Y digo, cada poco: oye, tío, pero dime la ruta, oye, tío, pero ¿qué vamos a hacer el sábado? Oye, tío, ¿pero dónde vamos? No sé qué, tal. Y yo, ya verás, este hombre, la liada que vamos a hacer, que nos van a tener que rescatar aquí, ya verás tú. Le mandaba este audio. Portada del comercio del domingo. Un youtuber y un ciclista de grandes dimensiones aparecen perdidos y desorientados en la vecina provincia de Cantabria. Uno de ellos relata: no, si en realidad queríamos ir para Galicia. Esto es lo que va a pasar el sábado. No sueltes prenda. Vamos a ver. ¿Dónde me quieres llevar? Pero qué mala fama tengo, joder. Pero si al final voy a llevarte a mi vicioso volver. Joder. A comer un pastelín. A comer un pastelín. No seas miedoso, joder. Cago en tal. Aparte, ¿qué problema tienes? Tienes unos chinos debajo de casa, compres una brújula por si acaso y eso... Yo creo que es lo mejor que hacías. Estires el deu, así, mojes el lugar sin saliva y depende de si tiene que ser norte. Tenemos que ir norte todo el rato.
Ay, ay, qué temerosiente me estás volviendo. Ay. Vale. Ya lo pillo. Mi sueño es salir en España directo, tío. Eso es lo máximo. Eso y callejeros, pero claro, callejeros viajeros y ahí distinto. Pero salir en España directo sería brutal. Y ahí, nunca era. Callejeros viajeros andan por España igual. Bueno, pues igual atinamos también, sí. No sé. Bueno, Ana. Yo voy a preparar mi mejor gala. Y luego, claro, pues estábamos continuamente con la comedia de en plan, pero ¿será para la izquierda o será para la derecha? ¿Dónde yo? ¿Aquí en el cruce, aquí, para la izquierda o para la derecha? ¿Cómo yo? Yepa, creo que para la derecha, ¿eh? Bueno, pues llega el sábado. Sábado por la mañana. Ojo, preocupado, ¿eh? Ojo. Decía, ostras, tío, yo no sabía para dónde íbamos a ir ni nada, tío. Y esto era lo que contaba en Instagram antes de salir con la bici, antes de empezar la ruta y antes de quedar con la grupeta. Bueno, vamos a ver. Si 3 de la tarde, 4 de la tarde, no sabéis nada de mí, ir avisando al comercio, ¿vale? Tal cosa sería. Uno de los de la... De la grupeta, el gran don del naranco, dejo aquí el Instagram de él, le ha dado hoy por organizar la ruta, y es grandón, pero lo que viene siendo orientación, vale, pues ha organizado la ruta, no ha querido compartir el track, no sé dónde vamos, ya verás tú dónde acabamos hoy. Y a ver, de otras rutas de por ahí, algún comentario de él del tipo... ¡Hostia, ya es la primera vez que paso por aquí! Ya habíamos pasado 5 veces. Él y el mítico también, que va camino Covadonga y coge el desvío para arriba de Sella, es lo que te digo. Entonces no sé yo hoy cómo dónde acabaremos hoy. Llevo la cesta esta del manillar llena de flapjacks y de geles y de mi madre. Ya dije a Paula, tienes que tal coge la pinchuneta porque yo hoy... Eso sí, en la bolsina de la BH, ahí delante... Oíste, no sé dónde iba, tío. A full de barritas, a full de geles, de todo. 20 urinos ahí, los míticos 20 urinos en la funda del móvil. Esos no pueden fallar, tío. Claro, no sabía dónde iba, tío. Yo, pues no sé si voy a hacer mucho o poco o qué. Mete para allá comida y mejor que sobre, que no que falte, tío. Entonces, nada, cojo, bajo, ya nos juntamos ya con la grupeta. Y entonces... Es cuando el grandón de naranco nos da dorsales. Y ustedes dorsales, tío. De Pipi's Wedding. Pero ye para la izquierda, ye para la derecha, ¿o? Para la derecha. O sea, ¿estás seguro? Estoy seguro. El Esto sí que ye tremendo, chaval. Madre mía. El novio dice. Pipi's Wedding. Hostia, qué fuerte. Y claro, cuando yo veo el dorsal, yo digo, hostia, date, tío. Hostia, date que aquí va a haber liada, oye. Va a haber liada. Pues pusimos los dorsales, arrancamos la ruta. Pero claro, vosotros imaginaros, tío, me cago en la mar. Voy en bici, no sé si voy a hacer 40 kilómetros, no sé si voy a hacer 100, no sé qué ruta voy a hacer, porque no me decía absolutamente nada. Y el cabrón de él me empezó a decir, siguiente parada solo. Entonces, claro, salimos de vida y me dice, siguiente parada. Mieres. Y yo, joder, tío, siguiente parada Mieres. No, desde Mieres puedo ir a cualquier lado. Me cago en 10. Llegamos a Mieres. Me dice, siguiente parada, Polalena. Y yo, cuidado, que ya estamos cogiendo una dirección ya. Bueno, vale. Y me dice, siguiente parada, después de estar en Polalena, siguiente parada, Campomanes. Y yo, lo tengo. Campomanes, pum. Vamos a subir la cubilla. Seguro, elegante, bajamos, volvemos para casina. Mira qué salida más guapa. Claro, según llegamos a Campomanes, está la cubilla a la derecha. Me cago en Ross, que vamos a la izquierda. Y yo no dije nada, ¿eh? Vamos a la izquierda. Y yo, pues para la cubilla no iré, ¿eh? Pues para la cubilla va a ser que no es, me cago en la mar. Y claro, según pasamos por Campomanes, nada, igual llevamos, yo qué sé, 30 kilómetros. Con 320 metros positivos, o sea, no llevamos nada. Y dicen ellos,
vamos a parar en Campomanes a tomar un cafetín. Claro, yo quedé así un poco en plan... Joder, pues igual me parece que llevamos poco pa tomar un cafetín, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, no dije nada. Yo dije, venga, paramos, tomamos un cafetín, no sé qué. Un pinchu. Maravilloso. Bueno, Javi, la primera etapa, ¿qué nos puedes decir? Por ahora bien. La tercera parte o cuarta parte de la etapa. Me acuerdo una vez de Guaje. Me vas diciendo que la siguiente parada. Estamos en Campomanes ahora. Siguiente parada va a ser jodida. Desde aquí. La siguiente parada te la va a decir. Arriba, ¿eh? La siguiente parada te la va a decir otro. Incluso cogí el dorsal del Madeira y lo puse ahí, rollo pro, en el maillot, detrás, de Pipi's Wedding, ahí detrás, tal, flipes, super pro. Aproveché ahí en Campomanes a ponerlo detrás. A ver, ¿qué faes? ¿Qué faes ese viendo ahí? Eo, ahora pone el dorsal en la espalda. ¿Viste? Ahora pongo el dorsal aquí en la espalda y ya está. Bueno, voy a ponerlo yo también, ¿eh? Como los pros. Como los pros, vaya. Hombre. ¿Qué piensas, oh? Mira, ¿quién nos para ahora? Ahora, claro, es que mira, a mí me restaba aerodinámica. Y no me quiero quedar en la siguiente etapa, que no sé cuál es, Javi. Y claro, según estábamos en Campomanes tomando algo, no sé si os acordáis de cuando hice el viaje de Madrid a Covadonga en BTT el año pasado, ¿vale? Que lo hice junto con el Grandón de Naranco y junto con otro chaval de Madrid. Lo hicimos en 3 días en BTT. Vale. Pues estamos sentados ahí tomando algo y me cago en 10, tío, en Campomanes tranquilamente, y que de repente, ¡pum!, aparece el chaval de Madrid, con el que fuimos de Madrid a Covadonga, pues el chaval de Madrid, que es asturiano, pero vive en Madrid, y que aparece en Campomanes, con la equipación de Español Everest y con la bici y todo. Y yo, ¿pero qué mi madre está pasando aquí? ¿Se va por aquí para Pajares? Oiga. ¡Me cago en la madre! Pero, oiga, ¿y usted quién lleva? ¡Pero bueno! ¿Qué lleva? ¡Me cago en la madre! ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Usted? A mí me mandaron de recadero porque hay uno que se casa y entonces vamos a disfrazarlo un poco. ¿Qué es eso? No puede ser, tío, eres nuestro superhéroe, tío. Vas a subir como un volador. ¿Qué tal, oh? Oye, Javi, tío, eres nuestro superhéroe, tío. No puede ser, tío. Tienes que subir así, tío. No puede ser, tío. Tienes que subir así, tío. Tienes que subir así. Tenemos manguitas, ¿eh? Hostia, tío, bueno, gordo, Javi, chaval. ¿Qué te dije? Yo te dije que frío no ibas a pasar, ¿no? Cabrón, chaval. Tienes que hacer un de eso que haces así, ¡pah!, y aparece. Venga, un reels. Hago un reels. Bueno, Javi, tío, bueno, va. Tío. Lo bueno, oye, cogimos de la talla L, pero de mujer, ¿eh? Por fin vas a poder decir que llevaste la L. Hostia, eres un superhéroe. Eres un superhéroe, tío. ¿Qué es esto? Eres un superhéroe, tío. Eres un superhéroe, tío. ¿Qué es esto, tío? Tío, estás guapísimo, tío. A ver por detrás cómo te queda. Da vuelta. Y elegante, ¿eh? Estás bien, ¿eh? Pero tiene cinturón, cinturón. Pues. Hay que ponerte todo el kit. Bueno, vamos, seguimos con los accesorios. Ahí vamos. El cinturón, tío, y de pegatina, chaval. No, pero vale. Y el reglamentario, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Y auténtico, ¿eh? ¿Qué más nos queda? Tenemos manguitos. Manguitos, mira. Manguitos, amigo. Manguitos, mira. Estos puedes guardarlos para otra etapa. Son de pegar, tío. Son como los de la piscina, ¿viste? De poner así, ¿o qué? ¡Vaya putada! ¡Vaya putada! ¡Hostia! Tía, tío. Vaya guapo que estás, chaval. Me estoy emocionando, tío. Vas a acabar con purpurina. Vamos a ver cómo es esto. Y la coronuca para el casco. Y la coronuca. Métela aquí. Hostia, tío, qué auténtico vas a ser. Hostia, tío, eres nuestro superhéroe, macho. Mira. Eres super pinchu. Madre mía, eres super pinchu. Ponlo ahí, oh. Pon la corona, oh. Espera, a ver. Pon la corona, tú. Oh. A ver, que me rompa. Para ver si parece una tela. Ya. No, ta. Ahora céntralo ahí. Hostia,
Hostia, tío. Céntrala ahí, cachorro. Céntrala ahí, cachorro. Mira, mira. Pero escúchame. A ver, mira para acá. Mira. Cojonante, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Hostia. Ahora imagínate la gente que suba al Pajares, tío, y te vea subir así, ¿eh? Vaya guapo, ¿eh? Está brutal. Te lo voy a... Hostia, tío. Te lo comparto. ¡Ah, que no me había visto, tío! Hombre, ¿qué es esto, por favor? Es guapísimo. Por favor. ¿Y qué hay que subir ahora, dijiste eso? Pajares. Hay que subir Pajares así. ¿Y que voy a subir Pajares así? Oye, tío, pero comunica que llevas la L puesta, ¿eh? Es la L. ¿La L? Por fin pusiste la talla L. ¡Ah! Pues sí, de esa traza... ¡Wonder Woman! De esa traza, subiendo Pajares, con un calor de la Virgen, los manguitos chorreando, ¿viste? Todo por purina, por manillar, por la cara, por todos los lados, los coches pitando, los camiones, el Pajares, que no habrá carretera, no habrá puerto de montaña con más tráfico en Asturias. El Pajares, tiene que ser. Pues subiendo el Pajares vestido Wonder Woman con la faldina por ahí saltando y los coches pitando y gritándole a mi madre. Todo para arriba. 17%. Hay que ponerlo detrás. Vatio kilo. Hostia, vais flipar. Esto da vatios, ¿eh? No me vaya. A mí me gustan mucho los manguitos, tío. Los manguitos yo lo mejor. Y ojo, llegamos arriba, coronamos Puerto Pajares íntegro con el disfraz de Wonder Woman. Lo flipas. ¡Wonder Woman! Había que subir Pajares y Pajares subimos. ¡Me cago en 10! ¡Mira, Mario! ¡Hostia! ¡Vaya joder! Este disfraz fue al canfor ya. Huele a rancio aquí dentro. ¡Madre mía! Claro, y llegamos arriba, tío, a arriba al Pajares, y digo yo, bueno, pues ya está hecho, ya está, ¿vale? Ya subí el Pajares, vestido de Wonder Woman, ¿sabes lo que te digo? Ya está, ahora nada, ahora quito el disfraz este, bajamos para casa y ya te ha hecho la gracia, ¿no? Vale, pues el Pajares lo subimos 5, una grupeta de 5, ¿vale? Y dos de ellos, según estamos arriba, dicen... Bueno, nada, venga, nosotros marchamos, venga, tiramos para Asturias. Y me quedo yo un poco en plan, espera, que yo también vivo en Asturias, ¿sabes lo que te digo? También tendré que bajar para Asturias. Y me dice Grandón de Naranco, no, tú con nosotros dos, dirección León. Y yo, me cago en la mar, que esto no se acaba aquí. Y yo, me cago en la mar, dirección León. Pues nada, me tiro para Asturias. Dirección León, tío. Nos ponemos a bajar. Llegamos a Ezequiel. A Ezequiel, ojito. Terraza petada de peña. Fuera había como 100 y pico personas porque había una boda. Todos que si pajarita, todos que si corbatina, que si no sé qué. Llega Javierín ahí vestido de Wonder Woman y con coronita. Yo, ¿qué mi madre es esto, chaval? Vaya vergüenza, tío. A mí que me da vergüenza eso, tremendo. Según llego, paramos ahí, tío. Todo eso petado de gente. Yo con la faldita. Pero, ¿qué es esto, tío? Empecé a quitarlo rápido, chaval. Vaya vergüenza que me dio, tío. Fartura guapa en Ezequiel. Sí, coronamos. Hostia, si yo sigo con la corona puesta, chaval. Claro. Coronamos en el Pajares y digo yo, bueno, ya, la gracia ya está hecha. Ya subí con el disfraz. Pajares, no sé qué. Ahora hay que tirar para casa. Pues no. Parión. ¿Qué hago? ¡Con mi máquina! ¿Y dónde estamos? Arroba Pablo Villa. ¿Qué o? Tú traes fino, pero fin nos vamos a poner nosotros aquí con tu patrocinador, me cago en 10. Mira. A ver si nos patrocina a nosotros también, ¿eh? Era buena, ¿eh? Esa era muy buena. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora seguimos. ¿Pero seguimos para dónde? Para que... Pero no quiero saber tanto, amigo. Hay que bajar esto. Ay, mi madre. Y nada, terminamos de comer en Ezequiel muy elegantemente, ¿eh? No escatimamos en salsa cabrales, ¿sabes lo que te digo? Ni en croquetes tampoco. Y seguimos dirección León. Joder, pasamos la Robla.
Y yo, me cago en la mar, tío. Y llegamos hasta León, tío. Hasta León en bici. Y según llegamos a León, claro, yo seguía en tensión, tío. Yo seguía en tensión porque, claro, llego a León a las 5 de la tarde sin saber qué hacer. Y yo, ¿pero qué hago aquí yo ahora? A las 5 de la tarde. No puedo dar la vuelta para Asturias. Porque se me hace noche. Y son 200 y pico kilómetros. Y yo, ¿qué vamos a hacer aquí? Claro, todos callados. No soltaba en prenda, ¿vale? Y vamos por ahí callejeando, tal, pum. Y paramos delante de un motel. Y yo, vale, pues paramos aquí delante de un motel. Aparcamos las bicis ahí en la puerta del hotel. Y ya escuchábamos las bicis, no sé qué. Y ¡pas! Abre la puerta del hotel en León Paulita y la mujer y el hijo del Grandón de Naranco. Todos compinchados y ahí estaban en León esperándonos, tío. Que luego pasamos la noche en León y pasamos todo el fin de semana juntos por León y demás. Y yo, me cago en la mar, chaval. Flipas, flipas. Y fue ideal, tío. Fue ideal. Mira que yo siempre decía, yo no quiero despedida. Y esta despedida, porque, joder, tío, al final lo llevaron a nuestro terreno, lo llevaron al deporte, lo llevaron a hacer algo sano, lo llevaron a zampar, a comer bien, y hay un poquitín de aventura, hay un poquitín de todo. Y fue, o sea, espectacular. Perfecta, tío. Perfecto, perfecto, perfecto. Pasamos un fin de semana y ideal, moló mogollón, una experiencia, tío, que moló pila. Y además es algo de esto que dices tú, cago en 10, tío, y no, esto... O sea, el fin de semana este, o sea, no se olvida ya en la vida, tío. Y es más, y es más, y es más. Es que me mola mucho hacer este tipo de vídeos porque aquí en el canal comparto muchos vídeos de información, muchos vídeos de entretenimiento y muchos videoblogs, muchas cositas de mi vida. Y me encantaría, tío, que el Javierín de 50 años y el Javierín de 60 años o Javierín de 80 años, si YouTube siguiese existiendo, pudiese volver a ver este vídeo y volver a recordar lo guapo y lo bien que lo pasamos este fin de semana en Despedida Soltero. La verdad que, ostras, tío, es que el Grandón del Naranco, Carlos de Madrid, joder, tío, es que son los putos amos, tío, los putos amos. Y Paulita y Tati, unas liantes también, cojonudas, me cachis en la mar. Mola mogollón, quería compartir esta experiencia con vosotros porque fue una pasada y además también, y de forma ya personal, me gusta mucho que quede este recuerdo aquí en YouTube, porque fue algo muy bonito. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco. Nos queda una semanita y nos costamos ya. Trail Running a saco. Un abrazo, adiós amigos. Chao.